realmente dimensionemos el acto que estamos haciendo delante del Espíritu Santo de Dios. Examinemos nuestras obras. Examinemos si estamos amando la luz o estamos amando las tinieblas. Estamos delante del Espíritu Santo. Y por eso venimos el día de hoy a hacer el acto que el Señor nos mandó a hacer. Y le pedimos al Señor Jesús en este momento el discernimiento para arreglar lo que tengamos que arreglar, para ordenar lo que tengamos que ordenar. No podemos tomar sin juzgar apropiadamente y discernir lo que estamos haciendo. Y hoy venimos delante del Señor a decirle a Él gracias. Alzamos hoy el pan como el Señor lo hizo, diciendo: Señor, queremos hacernos uno contigo. Tú fuiste partido para que nosotros fuéramos uno contigo. Y hoy lo hacemos, Señor, en fe, en el nombre poderoso de Dios. Gracias, Señor. Comamos hoy. Has hecho por todo lo que haces, por todo lo que harás, yo te agradezco por todo lo que has hecho, todo lo que haces, todo lo que harás, yo te agradezco por todo lo que has hecho, todo lo que haces, todo lo que harás,
Bendigo en el nombre poderoso de Jesús tu caminar con el Señor. Gracias, Señor. La obra del Espíritu Santo en tu vida. Gracias, Señor. El amor de tu vida para el Señor. Amando la luz. Demostrando tu amor a Dios. No por cuánto sabes o por cuánto sirves, sino demostrando tu amor a Dios por tus buenas obras. Obras de luz. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Nos despedimos de las hermanas que están conectados con nosotros. Dios te bendiga. El Señor viene en tu vida. Y por favor, quédese un momento en su lugar. Saluditos, saluditos. Dios es bueno, mi hermana, y pronto van a estar con nosotros.